Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Michael Jordan para que tú puedas hacer un basquetbolista del que tú quieras. Esto es el cuerpo base y mide 29 centímetros de alto. Es para que tú puedas hacer cualquier jugador que desees. Nada más cambias los colores del uniforme, pero en sí es básico. Y las letras, eso sí lo tienes que cambiar a fuerzas para ver el jugador que quieres. Los tenis se quitan. El short también. La playera, si la quieres quitar, solamente hay que ponerle botones en la parte de atrás, pero es la ropita va aparte. Entonces su balón. Espero que te guste como a mí y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte. Tengo más de 500 tutoriales hechos, entonces espero te guste alguno y te sirvan y que los compartas con tus amistades. ¿Sale? Nos vemos y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok. A petición de hace rato, bueno, ya tiene rato esto que me pidieron. Hacer un basquetbolista. Voy a tejer a Michael Jordan, pero ustedes pueden hacerlo para cualquier jugador, solamente que va a cambiar el tono de la piel y el cabello. Ahí sí depende al jugador, y el color del uniforme, dependiendo al equipo que vayan a hacer. Pero la base del muñeco es la misma. Solamente que tú cambias al jugador que tú quieras. Entonces, pero decidí hacer a Michael Jordan. Digo, yo sé, es de mis tiempos, pero es que ahorita de veras no sé quién es el jugador estrella. Entonces, porfa, voy a hacerlo así. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya sabes, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar el color café para el cuerpo, este tono. Voy a ocupar blanco para los tenis, las calcetas. El uniforme lo voy a hacer por separado, entonces los calzoncitos van a ser de este tono blanco. El uniforme es blanco con rojo, entonces es el uniforme. Negro, lleva unos detalles en negro, el uniforme y los tenis. A los tenis también van a ir tejidos por separado. Y voy a tratar de hacerle un balón de básquetbol en este tono de naranja con negro. ¿Ok? Vamos a necesitar fieltro negro y blanco para los detalles del número y el nombre del equipo. Eso va a depender del muñeco que escojan ustedes tejer. Voy a utilizar dos botones negros de 1.5 centímetros de diámetro. Vamos a tejer con un gancho del número 3. Ahí está. Voy a utilizar, en este caso, si es para un niño, no se los pongas. La verdad, yo los voy a utilizar porque las piernas son muy largas. Necesito tres banderillas para sostener las piernas y la cabeza, porque lo voy a hacer un poco alto. Entonces, para que sostenga bien las piernas y no se doble, entonces necesitamos soporte. Puedes utilizar barras de silicón. Eso es a tu gusto. Si tú sabes de alguna otra forma, puedes emplearla. Entonces, pero yo lo voy a usar con las madritas. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya. Entonces, voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok. Voy a comenzar con el bracito. Ay, disculpen. Es que vacié mi silicón. Y ya me lavé la mano, pero no se quiere quitar. Entonces,
Ok, voy a hacer el bracito un poquito más largo, porque como les decía, hice la pierna más, más grande. Entonces, vamos a empezar con el brazo tejiendo. Dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro el con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Nos dan 6 puntos bajos, 6 aumentos y nos dan total 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bueno, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerlo así. Ok. En la vuelta 7 ya rellené. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Voy en la 2 y voy en la 3. En la disminución. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 8 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, rematamos y regreso. Remato en corto, no voy a dejar estambre porque eso los uno tejiendo. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 19 vamos a tejer punto por punto y regresamos. Tenemos que hacer dos bracitos. Va a decir, obvio, pues sí, pero mejor doy las especificaciones. Ok, ya les había dicho, ¿verdad? Que ya terminé las manos. Y entonces ahora vamos a comenzar con la pierna. Y ya tengo un zapato. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Son dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer
una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Sale así, punto por punto. Ok, en la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Sale, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. Y me da un total de 23 puntos bajos. Ay, espérame. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo, una disminución, 7 veces y al final me quedan 2 puntos bajos y me da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos, perdónenme. 3, 4, 5, 6, una disminución y 8 puntos bajos. Y me da un total de 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta. Yo ya rellené el piececito. ¿Ok? De la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. La subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo dejamos hasta antes de terminar la vuelta 13. Cuando vayan a dar el último punto de la vuelta 13, nos vemos. Ok. Miren, ya quedó para cerrar la última de la vuelta 13. Entonces, cortamos y cambiamos a color café. Vamos a cambiar el color y así se cambia. Doblamos la punta del estambre, cerramos la vuelta con el café, jalo el blanco y hago un amarre con las dos puntas del café y del blanco. Ok. Y vamos a tejer de la vuelta 14 a la 24 punto por punto, pero en color café. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. La primer piernita sí se remata, la segunda no. La segunda vamos a cambiar a color blanco. Ok, entonces termino yo mi vuelta 24, cambio a color blanco. Pero tú tienes que hacer las dos piernitas. Entonces, una la rematas, que es la primera, y la segunda no la remates. ¿Sale? Los tejo y regresa. Y regresa cuando ya hayas terminado de tejer las dos piernas. ¿Ok?
Ok, ya tengo las dos piernitas, ya cambié de color y ahora las voy a unir. En la vuelta 25 voy a unirlas. Tejo una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay! Me llueven amigurumis. 10, 11, 11 puntos bajos, no 10, vamos a dejarle en 10. Sí, y tejo 3 cadenas, 1, 2, 3, tomo la otra piernita, la alineo y tejo 15 puntos bajos. Ok, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. O sea, uno por cada cadena. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 26 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3, 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en los 3 puntos bajos del medio. 3. Y 5 puntos bajos de la segunda pierna. ¿Ok? Entonces, y me da un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. 4 y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 27 y 28 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer
una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30 y 31 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y cambiamos a color café otra vez. Ok, entonces vamos a tejer vuelta 30 y 31 punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 ya cambié de color café y vamos a tejer vuelta 32 a la 35 punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así, punto por punto. Vuelta 32 a la 35. Ok, en la vuelta 36, a ver, es 32, 33, 34, 35, sí, en la vuelta 36 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 37 a la 40 voy a tejer punto por punto. Dejen marco porque de verdad es que soy distraída y no vaya a arruinarla. Ok, de la 37 a la 40. Punto por punto, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 41. Vamos a pegar los brazos. Vamos a ver. Vamos a tejer. Uno. Dos. 3, 4, 4 puntos bajos y partimos a la mitad del brazo y lo pasamos y vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Ahí, espérenme. Así. Va 1, 1, que lo estoy haciendo mal. Ok, lo partimos y va 1, 2. 3, 4 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarramos el otro bracito. Lo atravieso y tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, ahí, 2, 2, 2, ahí está. Ahora sí atravesó. 3 y 4. Y tejo 4 puntos bajos. 2,
3 y 4. Ay, por fin el sol. Es que tengo frío. Ok. Y miren. ¡Tarán! Y el tenisito. El tenis. Es que lo de los zapatos me da risa. Ok. En la vuelta 42 vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Si se fijan, voy rellenando conforme voy tejiendo, ¿eh? Para que no cueste trabajo. ¿Sale? Y ven que les dije que iba a poner palitos así que sostuvieran. Y creo que no, miren, sí me quedaron bien. Entonces, lo tejo la vuelta 42 y regreso. Ok, en la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1 punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1 disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 44 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, ay, oh, no la agarro bien, 5, una disminución y luego tejo, ay, espérame, espérame. 6 puntos bajos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ay, espérame, que estoy agarrando el relleno y no me gusta eso. ¿Ok? 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y me da un total de 12 puntos bajos. Vuelta 45. Voy a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 46 voy a hacer. Vamos a empezar la cabeza. Voy a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 47 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 48 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 49 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento.
6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 50 a la 60 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya terminé la vuelta 60. Ahora voy a hacer la 61. Y para eso necesitamos tejer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 62 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 63 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Miren, voy a hacer esto, voy a clavar el palito. En esta ocasión no necesité cortarlo porque está muy grande el muñeco, o sea, está más grandecito que los normales que hago. Y entonces lo que sí voy a hacer es ponerle silicón líquido, ok, para que no se salga por el otro lado. Así. Y clavo de nuevo. Ahí está. Y ya con el relleno queda pegado. Entonces, hago la vuelta 63, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. Ok. En la vuelta 64 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ahí está. Ok. En la vuelta 65 voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 66 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 67 va a ser la última. Y tejo una cadena y son 6 disminuciones. Ok. Perdónenme, es que no me sale porque tengo la cámara lejos y no veo. Entonces, las tejo, corto, dejo estambre para cerrar el circulito. Ok. O sea, lo tejo 6 disminuciones y regreso. Rematamos y regresamos. Ok. Así. Ok, miren. Ya quedó. Vamos a medir cuánto quedó. Sale. Mide 29 centímetros de alto. Entonces, sí lo logré. Quedó más grande de lo que quería. O sea, de lo que necesitamos. Entonces, vamos a hacer el otro tenis. ¿Ok? Voy a hacer el otro tenis. Y luego hacemos el short y todo lo demás. Entonces, comenzamos con el color negro. Vamos a tejer, dejen, busco el patrón, aquí está. Tejo dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta es una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Así. Ok. En la vuelta 6 vamos a cambiar a color blanco. Y voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Pero ahora tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces, de la 7 a la 9, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10, vamos a tejer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 16 puntos bajos, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y me da un total de 23 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. Son 23 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, ya que terminé, escondí las tiritas como los enseño siempre, de que clavo y la escondo cosiéndola. Ahora, aquí en donde están las disminuciones, voy a hacer en la vuelta 2, en la 9, entre la 9 y la 10, voy a pasar el estambre negro y me voy de izquierda a derecha y luego me voy en la parte de arriba entre la vuelta 11 y 12, bueno, a una de aquí de la orilla, y la paso de izquierda a derecha y entonces aquí lo dejo. Espérame. Quedó corta. Y entonces voy a ensartar la de que había dejado. Y donde terminé, me voy a donde empecé esta parte. ¿Ok? Y vamos a hacer el moñito. No lo aprieten, o sea, nada más es como para vista, porque si no el zapatito no le va a entrar. Entonces, a ver, espérenme, si hago los dos orejitas y... Ah, exacto. Jalo para que queden pequeñas y vuelvo a jalar. Ahí está. Y entonces corto el excedente y ya quedó la agujeta. Entonces vamos a ponérsela. Va a quedar un poquito justo, pero es preferible para que no se pierdan los zapatitos. Miren, así. ¿Ok? Y ya quedaron los tenis. Si quieres, tú le puedes poner una vuelta más para que quede más de botín. Es que según yo sí quedan, pero no sé. ¿Ok? Y miren, siempre sí le tuve que ponerle el soporte de los palitos porque sí se, se van abriendo. Entonces, por la parte de en medio, introduce uno el palito y ya queda. Entonces, ahora vamos a hacer el short. El short lo voy a hacer en rojo. Acuérdense que eso depende del equipo que ustedes le vayan. Entonces, o del jugador que vayan a hacer, ¿no? Obvio. Y entonces, vamos a hacer... Ay, lo bueno es que el mío no tiene cabello. El de ustedes sí, de seguro sí tiene cabellito. Entonces... Si quieres hacer un tipo de cabello, observa todos mis tutoriales y ahí he hecho varios tipos de cabellitos de los muñequitos. Si no, estaría bien hacer un tutorial con varios cabellitos, ¿verdad? Pero de pronto, pues tú lo haces así, como viendo mis demás tutoriales. Entonces, vamos a hacer el short. Ok. Como en las piernitas, vamos a hacer una piernita aparte que va rematada
y la otra no. Entonces, les voy a enseñar cómo hacerla. Son 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Las cuales cerramos en círculo con un punto deslizado. Esta tirita la vamos a esconder mientras tejemos. Entonces, subo con una cadena y tejo 25 puntos bajos. Cada punto por cada cadena. ¿Ok? Así. Y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Tal cual como lo estoy haciendo. ¿Ok? Todo va a ir, hacemos la vuelta, cerramos con el punto deslizado, subimos con una cadena y tejemos otra vuelta. ¿Ok? A ver. Así. Acuérdense que los adornos, todo eso, depende del equipo que ustedes vayan a tejer. Y el jugador. Ahora sí que todo puede variar. La piel, los zapatos, los calcetines, el uniforme, el cabello, hasta los ojitos van a cambiar. Miren, cierro con un punto deslizado y subo con una cadena y tejo punto por punto otra vez. De la vuelta 2 a la 6, tejemos y regrese cuando tengan los dos tubitos terminados. Uno se remata y el segundo no. ¿Ok? Ok. Ya tengo los dos tubitos del short. Y entonces, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Y tejo, agarro la otra pierna. Y tejo 25 puntos bajos. Dejen, escondo este. Bueno. Aquí. Y escondo de una vez esta tirita. Y tejo 25 puntos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25. Y me paso a la primer pierna y tejo los 20 puntos restantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cierro con un punto deslizado. Y ya uní el shortcito. En total me dieron 50 puntos bajos. De la vuelta 8 y 9. Voy a tejer punto por punto.
Ok, lo tejo. A ver, espérame. No, de la 8 a la... Espérame. Ocho, nueve. A la 10. Vamos a tejerlo a la vuelta 10 y regreso tentativamente. ¿Ok? De la 8 a la 10, punto por punto, son 50 puntos bajos. Los tejo y regreso. Yo creo que va a ser hasta la vuelta 12, porque como lo hice más larguito este, voy a ver. Vamos a tejer hasta la vuelta 10 y medimos. ¿Sale? Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 10 veces y nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Por toda la vuelta. Ok. En la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 10 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a ponerle los tenis. Ok. Se ve bien chistoso. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? La playera. Espérenme, que le pongo los tenis. Espérenme. A ver, ahí está. Entonces, ya quedaron los tenis, ya quedó ahí. El short, es que vean cómo se ve. Entonces, vamos a hacer la playera, ¿ok? Ok, la playera. Vamos a tejer 28 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, vamos a tejer punto por punto. Son 28 puntos bajos, los tejo. Y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Lo tejo y regresamos. Ok. En la vuelta 2 vamos a girar el tejido. Subo con una cadena. Y tejo 5 puntos bajos. 2. 3. 4. Y 5. Y tejo 5 puntos. Cadenas, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hoyito clavo. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Y tejo 5 cadenas, 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y vean. En la vuelta 3, giro el tejido y tejo
una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, espérame. 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 4, giro el tejido y tejo punto por punto. No es cierto. Tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesito contar. Son 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. Sí, ya desbaraté. Ok, de la vuelta 5. A la vuelta 13 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Es que me quedó muy grande, entonces tuve que desbaratar. Pero de la vuelta 5 a la 13, punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regresamos. Ok, miren, agregué 2 vueltas más porque sí quedó un poco corta. Entonces, ya que agregué las 2 vueltas, tejemos de la vuelta 14 y 15 y ya quedó. Entonces, voy a rematar. No se preocupen, lo pongo en el video para que ustedes sepan que es la vuelta 15. Remato y vamos a cerrar la playerita. Así. Ok. Y vamos, lo termino de cerrar y vamos a hacer el balón. Ok, miren, ya quedó. Entonces, tengo que poner, yo sé que lleva franjitas aquí, blancas. Esas las voy a poner con estambre y voy a bordar así. Estos adornitos también, ya saben, depende de las del uniforme. Ustedes lo hacen con más detalle. Miren, por ejemplo, aquí yo empiezo en la parte de atrás para que no se vea. De abajo hacia arriba y hago la, dejo libre una vuelta.
y es punto atrás. Donde terminé, brinco el que acabo de hacer, brinco este y me voy al de al lado. Así. ¿Ok? Así. Entonces, hago las líneas del uniforme así, aunque sea nada más una. Ya si ustedes lo quieren más detallado, ahora sí que ahí depende de ustedes. Ok, así rodeo los brazos y las partes de abajo del short y el cuello. Pero el cuello creo que nada más le voy a hacer aquí, en el cuello, y en los bracitos no le voy a hacer porque se va a ver como bien raro. ¿Sale? Entonces, y los números y las letras los vamos a hacer con fieltro, que digan Bulls y número 23. ¿Ok? Ay, espérame. Bueno, esto lo dejo así. Y voy a hacer la nariz. La nariz va a ser en color café. Y vamos a hacer esto. Dejo dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, 5 y 6. Y cierro la vuelta, jalo y corto aquí. Remato y voy a hacer un nudo con las dos tiritas que quedaron. Así. Así. Empujo el centro hacia arriba y los lados y la orilla hacia abajo. Corto el excedente. Ya quedó la nariz. Ahora, las orejas. Vamos a tejer tres cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 8 puntos altos. Van 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a dejar estambre para unirla a la cabeza. Ok, y vean, agarro la aguja así y vamos a hacer esto. Lo voy a alinear de tal manera que quede a la mitad del brazo. Y voy a hacer esto. La pegué a la cabeza, pero pellizco un pedacito de la cabeza, de la cara. Y atravieso la oreja. Así. Okay. Y remato. Y lo mando a otro lado. Y así hacemos la otra.
Miren, lo hice de la vuelta 36. A ver. Es el 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Entre la vuelta 43 y 44. Y la nariz va a quedar aquí. ¿Ok? O sea, es del cuello 2, 4, 6, 8, 9. Entre la 10 y la 12. 10 y 11. Lo voy a pegar con silicón. ¿Ok? Voy a hacer la otra oreja y la voy a pegar. Ok, miren, ya quedó. Hice las orillitas y me falta la orillita de aquí, pero ahorita veo eso. Necesito pegar los ojitos. Espérenme que los separe. Así. Y me falta poner la ceja. Ay, perdón, las cejas. Las cejas las voy a poner en color negro porque si no, no se van a distinguir. ¿Ok? Así. Yo sé que muchas me piden los ojitos en qué vuelta los pongo, pero la verdad yo los pongo al final. Y es para estanteo. Y lo hago de acuerdo a la nariz, porque así las orejas y todo quedan alineadas. Entonces, por eso me espero al final. Dejen seca tantito y regreso. Ok, miren. Las cejas las voy a hacer así. Voy a doblar. Con dos hebras voy a coser. Así. Espérenme. Ahí está. Y así. Entonces, yo lo que hago es rematar aquí. Con mucho cuidado. Y clavo ahí mismo y lo mando a otro lado. Para que el puntito ese que hice desaparezca. Vean. Así. Ok, dejen hago las letras. Las letras sí, creo que se las dejo a deber. Se las queda a deber. Es que miren, esas sí necesito. Ay, son negras, son color negro. Es que miren, necesitamos hacer la B. En blanco y luego encima poner la B en negro. Híjole, esto va a estar así. Miren, la S es la que va a estar.
Las blancas tienen que estar un poquito gorditas para para que el negro quede bien por dentro. Híjole, ya se me acaba de ocurrir algo. Bueno, a ver si queda. Es que sería bordarlas. Creo que no tengo opción. Bien. Así, a ver, así, así, así. Y me falta la S. A ver, dejen corto un pedazo de blanco. Ay. Y necesito que sea del mismo tamaño de todas, porque si no. Miren. Le hago así. Le doy forma. Y luego me voy hacia afuera. Estas sí tienen que hacerlas practicando, porque yo no les puedo enseñar cómo hacerlas. Esto sí es práctica. Y luego va el número 23. Híjole. A ver. Así. Y va el 23. Bueno, el 23 lo voy a hacer un poquito más pequeño. Primero corto los dos cuadritos del tamaño que necesito, los números y con el mismo ancho. Y entonces, aquí me imagino el número 2. ¿Cómo lo empezaría escribiendo? Así. Y vean. Vean. Ay, no, es que está difícil. Luego el 3 es como la B invertida. Así. Es que sí está difícil. La verdad sí es un poco difícil. Si ustedes pueden tener calcomanías para tela, pues estaría mejor. Miren. Recortó un poquito y ya quedó. ¿Ok? Entonces sería bordarlas con el estambre. Porque si lo hago con el negro, híjole, el fieltro negro sí se vería bonita. A ver, dejen ver. Agarro la blanca. Y hago esto. La voy a hacer más. Le corto un pedacito. De la orilla. Y de los centros de aquí. Voy a intentar hacerlo.
ver. Y luego agarro el otro. Hago un pellizquito. Así. Y vean. Y va así. Entonces, lo hago así y regreso. Porque la línea, es que se supone que la línea tiene que ir muy delgadita, pero está muy difícil de cortar. Entonces, y vean. Así. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren. Me costó muchísimo trabajo, pero sí pude. Los bulls. Entonces, vamos a tejer la pelotita, bueno, el balón, con el color naranja. Y vamos a hacer esto. Ay, es que es un embarradero de silicón. Entonces, vamos a empezar tejiendo dos cadenas. Y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. De la vuelta 5 a la 10, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok. Miren, hice hasta la vuelta 10 y en la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y hago disminuciones, 6 disminuciones. Oye, espero que no se haga la música de mi esposo porque está viendo
una película y se oye el tema. Déjenle corto, pero 6 disminuciones y rematamos. Ok, vamos a hacer el balón en las líneas negras, ¿no? Entonces lo voy a hacer como gajitos, pero ustedes ya saben que la forma es diferente. A mí nada más se me ocurre la forma de hacerlo en gajitos y empiezo desde aquí abajo. Y acuérdense, con punto atrás vamos a hacerlo. Y voy a tratar de meter esto aquí. Ahí está. Y entonces hacemos punto atrás. Así. Trato de ir derechita y como gajos de naranja, mitades y luego le... Así. Vean. Y vamos a atravesar el centro de arriba también. Así. Y entonces lo hago y regreso. Y me voy hasta el otro lado. ¿Ok? Así. Lo coso y regreso. Ok, miren, más o menos quedó. Entonces, voy a coserlo a una de las manos. Miren, atravieso la mano. Y atravieso el balón. Es que le digo a mi esposo, creo que sí le hace falta su balón. Dice, sí, no le puedes dejar sin balón. Por eso ya está oscureando aquí. Y voy a rematar. Ya quedó. Ahorita les muestro. Miren, ya quedó. Midió 29 centímetros de alto. Espero que les guste los tenis. El balón, me encantó cómo me quedó. Espero que les guste, que compartan y se suscriban, que se animen a suscribirse. Entonces sí midió los 29 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales un lindo comentario, una manita arriba. Tú le puedes hacer los cambios que quieras. Es más, le puedes poner boquita, le puedes poner muchas cosas, dependiendo al jugador que vayas a hacer. En mi caso es Michael Jordan. Entonces, pues dije, no, mejor así. Y los letreros, pues van a ir variando y el número al jugador. La ropita, si la quieres quitar y poner, nada más atrás hay que ponerle botones a la camiseta, pero ya. Espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.